habrán visto, el cine Blum es más suave, sutil, no tiene muchos reflejos. Aunque me gustaría aclarar algo. En los lentes angulares los reflejos se suelen minimizar y bastante. Por otro lado, los lentes como de 50mm o 85mm pasa lo contrario. Si les soy sincero, no tengo idea por qué sucede esto. Si alguien sabe en los comentarios a qué se debe, lo leo ahí abajo. No lo he llegado a probar con algún tipo de lente zoom, pero bueno. Otra cosa que podría recomendar con este tipo de filtros es que al usar mucho el autoenfoque, ya sea para video o foto, está bueno comprar del mismo tamaño del que sea el lente, porque muchos recomiendan comprar más grande y utilizar un adaptador. Pero ¿qué pasa? Con el adaptador se genera un espacio entre el lente y el adaptador más el filtro. O sea, miren todo el espacio que hay ahí, la verdad que está abierto a que tenga respiración y haya problemas luego cuando estés grabando, por ejemplo, que el autoenfoque te empiece a respirar, o también puede que te falles al estar sacando fotos, que te salga desenfocado. Esto es porque le cuesta bastante trabajo encontrar el enfoque al haber tanto espacio entre el filtro y el lente. Lógicamente esto, mientras más antiguo sea el lente y más antigua sea la cámara, peor es, y mientras más nueva sea, mejor es. Con respecto al tema del cine Blum de 10%, que fue el que me trajeron de afuera, la verdad que es el que está en el punto dulce. Para mí está en un término medio, se nota bastante su textura, las altas luces de noche son un espectáculo. Otro motivo también por el cual me gusta el cine Blum más que el Nano Pro Black es que no me genera esas sombras grises, dándome un punto y medio más de luz. Para algunas ocasiones está bueno tenerlo, pero para otras tantas no. El cine Blum es sutil, está ahí y apenas se siente, mientras que el Nano Black es un poco más intenso, se siente bastante. Y lo que no me gusta mucho del Nano Black es que, no sé si sea por la marca del filtro, por la calidad del filtro, también puede ser la suciedad, la verdad que no sé, pero en las luces de la calle suele hacer como este efecto de líneas que no me termina de gustar del todo. Comparándolo con el cine Blum, la verdad que el cine Blum es un espectáculo. Las líneas no existen, los reflejos son muy mínimos, casi nada, es todo muy sutil. Y es por esto que de mi parte te recomiendo el cine Blum de 10% antes que el Nano Block Pro Mist o el Haida o cualquier otra marca de Promis, porque siento que es más sutil en todo sentido y no es tan intenso. De hecho, ahora mismo estoy grabando este video con el cine Blum 10%. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero no olvidarme de más nada. Seguramente iré haciendo algún que otro video con la analógica, probando el cine Blum, con la Sony. El cine Blum es impecable, valió la pena. Lo he pagado por, no recuerdo si eran 70 o 80 dólares, pero bueno, el punto es que vale la pena ese dinero. Y me he pedido el tamaño 49, que es el que va para mi lente. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima.